segundo de los seminarios del programa de Biomedicina 2017 de la Facultad de Medicina. Y tenemos con nosotros al doctor José Martínez Argado, que es pediatra, clínico. Este es uno de los seminarios que hacemos dentro del programa, en los cuales invitamos a alguno de los clínicos de los tres hospitales que tenemos asociados, en este caso el clínico, y siempre tratamos de buscar investigadores que hagan un trabajo de investigación internacional, y en este caso pues es un ejemplo clarísimo de investigador básico clínico, investigador que hace neonatos, tanto animales, cárnicos, como humanos, y él es jefe de sección de neonatología. En el hospital clínico lleva trabajando muchísimos años y tiene numerosas publicaciones sobre daño cerebral, fundamentalmente en neonatos, y en sus últimos años se ha dedicado a estudiar el posible papel de los cannabinoides en este año. Gracias, Pepe, por venir. Es un honor para nosotros tenerte ahí. Bueno, realmente el honor es mío, porque este seminario, como sabéis, es de un gran prestigio, y ser invitado siempre es un honor. La verdad es que sí, llevamos muchos años haciendo investigación internacional. De hecho, éramos bastante más jóvenes el profesor Pérez Vizcaíno y yo cuando nos conocimos, y utilizábamos lo que un jefe de neonatología de Holanda llamaba el multipurpose chanchito, que era de origen argentino, porque del cerdito ellos cogían arterias pulmonares, arterias cerebrales, es decir, era como buen cerdito, pues utilizábamos distintas partes. Bueno, como se puede ver en el título, y pido disculpas anticipadas por pura vaguería, algunas diapositivas están en español y otras en inglés, pero bueno, no creo que eso vaya a afectar mucho al ritmo. Daño cerebral sobrevenido es una palabra un poco extraña, una terminología un poco extraña, y lo que alude es a un daño agudo, que tiene un origen externo, en contraposición a las enfermedades neurodegenerativas, que muchas veces pues tienen un origen interno. Aquí se pueden ver los tres grandes grupos: el traumático, el hipoxiquisquémico y el infeccioso. Yo me voy a centrar en la parte de en medio, que es realmente nuestro campo de investigación, aunque no descartamos en un futuro poder acceder a alguna de las otros, de los otros dos. Una de las características de este daño sobrevenido en el recién nacido, este daño agudo, es que con cierta particularidad, como digo, este daño no afecta solo a un periodo concreto, que es el del recién nacido, sino que tiene, con muchas ocasiones, consecuencias a largo plazo, que pueden llegar a ser a muy largo plazo, con una serie de discapacidades que pueden llegar a afectar, como ahora mismo veremos, de forma muy importante no solo la supervivencia, sino la vida futura de la gente que la sufre. Aquí hay algunos datos, no vamos a entrar despacio en cuáles son las causas de una cefalopatía hipoxiquisquémica, porque son múltiples, pero sí quiero aquí hacer dos consideraciones. La primera es su incidencia. Según que incluyamos o no, como luego veremos al final, el infarto agudo cerebral, el stroke, que dicen los angloparlantes, o no, esta incidencia va a estar más cerca del 4 o del 9 por mil. Ya son unos cuantos. En valores absolutos empieza ya a marear, 4 millones de niños en todo el mundo cada año, y si pensamos que cada 4 minutos, es decir, durante esta charla, pues unos 10, 15 niños van a sufrir una asfixia en alguna parte del mundo, mientras yo estoy aquí hablando, vemos que el problema es suficientemente importante como para que hubiera más alarma social. No la hay. Hay mucha alarma social con el SIDA, hay mucha alarma social con muchas otras cosas, empieza a haber mucha alarma social con enfermedades neurodegenerativas que afectan quizás a más gente, pero desde luego hay suficiente impacto como para que hubiera un poco más de alarma. Y sin embargo, una de las cosas que arrastramos los que trabajamos en esto es que el interés, no solo social, sino, por ejemplo, de las autoridades que nos tienen que financiar la investigación, es bastante reducido. Fijaos, o fíjense las cifras, 1 millón de niños muere cada año por culpa de las lesiones hipoxiquisquémicas, y 1 millón queda con las secuelas invalidantes que pueden afectar no solo a su vida personal, sino a la vida de sus familiares. De tal manera que los norteamericanos, que les gusta tanto hacer cálculos, calcularon que el coste socioeconómico de cada una de las personas que sufre una parálisis cerebral, es decir, una secuela permanente por causa de una encefalopatía hipoxiquisquémica, puede costar algo más de 1 millón de dólares.
como gasto, insisto, socioeconómico. Así que, bueno, parece que es una entidad lo suficientemente importante como para investigar qué podemos hacer con ella. Porque el gran problema que tiene el daño sobrevenido cerebral en general, y ahora veremos que en el recién nacido en particular, es lo que aquí representamos, esta especie de fichas de dominó que se van empujando las unas a las otras, aunque a mí realmente me gusta más presentarlo como una especie de círculo vicioso endemoniado, del que vamos a hablar muy poco, porque no es el tema de la charla. Aquí hay un esquema casi absurdamente simplificado de cuál sería la fisiopatología del daño que se produce en el cerebro cuando hay una lesión hipoxicoisquémica. Hay parte de lesión inmediata, por lo que llamaríamos una necrosis por la falta de aporte energético a las células, pero sobre todo lo que más nos preocupa es este círculo vicioso en el que la disfunción celular, el acúmulo de aminoácidos citotóxicos va a hacer que se produzca un aumento del estrés oxidativo. Durante la reperfusión, al llegar células inflamatorias, estas van a provocar edema que va a provocar alteraciones en el flujo y, por tanto, más isquemia y, además, van a provocar más estrés oxidativo. Y estas elementos, especialmente estos tres, inflamación, excitotoxicidad y estrés oxidativo, se interrelacionan y se potencian unos a otros para provocar un daño que, lejos de ser el que aparece justo inmediatamente después del episodio hipoxicoisquémico, se puede prolongar durante días e incluso semanas. Este es otro de los grandes problemas, que lo que puede parecer un cierto grado de severidad de la lesión justo después de que nuestro recién nacido ha tenido el episodio hipoxicoisquémico, en las días o semanas posteriores puede ir progresando, de tal manera que algo que parecía que era leve se convierta en severo o algo que parecía severo se convierta en mortal. Lo curioso o lo interesante es que este esquema prácticamente no sufre variación cuando hablamos del traumatismo, por ejemplo. Simplemente la flecha empieza no aquí, sino aquí, o lo mismo que cuando hablamos de una infección, por ejemplo, una meningitis. En todos ellos, y es por lo que, como decía al principio, no descartamos extender nuestras investigaciones a otros daños sobrevenidos, estos elementos, excitotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación, van a seguir siempre siendo los más importantes. Pero el tema o el problema es que el cerebro del recién nacido, el cerebro inmaduro, es particularmente vulnerable a estas situaciones o a estos factores de daño. ¿Por qué? Primero, por una razón física. El recién nacido tiene una circulación terminal, es decir, no hay conexión entre unos territorios vasculares y otros, que luego con el desarrollo, sin que haya muchos, sí van apareciendo alguno más. En el recién nacido prácticamente no. Con lo cual, si esta arteria se obstruye, esta zona se infarta. O si tenemos una caída del flujo, pues todas las zonas terminales de todas estas arterias no pueden ayudarse unas a las otras y toda esta zona será isquémica. Como además la autorregulación, esa capacidad que tienen los vasos cerebrales para mantener el flujo dentro de un rango de cambios de presión, la autorregulación no funciona bien en el recién nacido, pues caídas de presión van a hacer que automáticamente se produzca isquemia. Pero además, tenemos otro problema, que es el problema bioquímico. Esos tres elementos, la tríada mortal, el recién nacido es particularmente vulnerable a ellas. Por ejemplo, en este resultados de nuestro estudio con cerditos recién nacidos, a los que sometemos a hipoxisquemia, se puede ver cómo el glutamato aumenta de una forma clarísima, apenas unas horas después de que se haya producido la hipoxisquemia. Este glutamato, esto es un estudio que hicimos aquí en la Facultad de Medicina hace ya muchos años, todavía estaba el profesor Leza en ese grupo, con un estudio in vitro pudimos ver cómo hay una correlación directa, absolutamente directa, en un cerebro inmaduro entre la cantidad de glutamato que se libera y la cantidad o la severidad del daño que se produce. De tal manera que cuanta más excitotoxicidad, más daño. ¿Por qué es eso? Muy brevemente, porque el cerebro neonatal está diseñado para ser estimulado. El cerebro es prácticamente un libro en blanco, tenemos que escribirlo y para escribirlo necesitamos que haya mucho circuito reverberante, mucha excitación, de tal manera que incluso un neurotransmisor como el GABA, que en cualquier persona a partir del mes de vida de edad es un aminoácido, un neurotransmisor inhibidor, en el recién nacido también es excitador. Con lo cual prácticamente no hay nada que contrarreste la excitación y, por tanto, la excitotoxicidad. Y esto se puede demostrar aquí. Esto es el umbral epileptógeno del NMDA y se puede ver cómo necesitamos llegar a 100 para que un adulto convulsione y prácticamente con enseñarle el NMDA a una cría de rata, esta cría convulsiona.
son mucho más susceptibles. Lo mismo nos pasa con la inflamación. Aquí podemos ver, tanto en el paradigma del modelo in vitro como en paradigmas in vivo, que después, muy poco tiempo después de una hipoxisquemia, se produce un aumento en la liberación y la producción de citoquinas como las interleuquinas o el TNF-alfa. Y sabemos también, esto desde un punto de vista epidemiológico, que cuando hay inflamación, por ejemplo, si la madre ha tenido una infección, el riesgo de que la lesión cerebral sea tan grave que dé lugar a una parálisis cerebral se multiplica por 4 y pico. Es decir, la inflamación es una presencia que es particularmente dañina en el recién nacido porque no tiene prácticamente defensas contra eso. Y peor todavía si hablamos del estrés oxidativo. Aquí se puede ver con un procedimiento que se llama el oxiblot, es un tipo concreto de Western blot, que nos cuantifica el estrés oxidativo, como el cerebro de un cerdito, apenas 5 horas después de una hipoxisquemia, está más que duplicada la producción de radicales libres. Esto se puede hacer, además, comparado con los adultos. Este no es un trabajo nuestro, pero se puede ver en barras negras, ratas recién nacidas, en barras blancas, adultas, mismo estímulo hipóxico isquémico, muchísimo más estrés oxidativo en el recién nacido. ¿Por qué? Pues porque resulta que el recién nacido, unas horas antes de ser recién nacido, cuando era un feto, no estaba en un ambiente normóxico, estaba en un ambiente hipóxico. Por tanto, no necesita sistemas antioxidantes. Y cuando nace, como sabrán probablemente todos los que están aquí mejor que yo, todos los sistemas antioxidantes son inducibles, con lo cual nos lleva un tiempo conseguir que empecemos a tener enzimas antioxidantes funcionantes. Ya puedo decir de paso, como curiosidad para la sala, que el truco que se ha inventado la naturaleza es utilizar la bilirrubina, que es antioxidante y que hace que todos los recién nacidos se pongan ictéricos cuando nacen, porque es una forma de selección natural de proteger, al menos durante unos días, razonablemente al recién nacido frente a ese estrés oxidativo. Pero cuando el estrés es muy importante, como después de una hipoxisquemia, este recién nacido queda completamente inerme. De tal manera que este tríada mortal es particularmente mortal en el cerebro inmaduro. Además, hay otro problema que tiene mucho que ver con esas secuelas a largo plazo, que es que la mielinización es parcial y es inmadura. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo son las vías, digamos, relacionadas con el cuerpo calloso en un recién nacido en comparado con un adulto. Aparte de que es curioso que el recién nacido usa la corteza prefrontal y usa la occipital, es decir, ve y se relaciona con el medio, pero no tiene prácticamente utilización de la corteza sensoriomotora, porque no la necesita. Esto hace que, en primer lugar, una lesión que aparezca, por ejemplo, aquí, en el recién nacido, no vamos a enterarnos de que la tiene hasta que no llegue aquí y veamos que esa parte no la puede utilizar. Y, en segundo lugar, que sus células, las células que producen la mielina, las células de la oligodendroglía, son especialmente vulnerables al estrés oxidativo. Sabemos que los preoligodendrocitos tienen que madurar hacia oligodendrocito para producir mielina. Pues bien, estos precursores oligodendrogliales tienen tal cantidad de hierro en su interior, porque tienen tal cantidad de procesos metabólicos para sintetizar mielina, que en cuanto hay estrés oxidativo, que esto es lo que indican estas gráficas, comparando un precursor con una célula madura, a un mismo estrés oxidativo las células maduras desaparecen prácticamente y, por tanto, maduración o esta producción de mielina se ve muy comprometida. No sé si se ve bien en la pantalla, creo que razonablemente. Esto sería, las flechitas estas nos están indicando las células maduras de productoras de mielina, y aquí en verde estaría la propia mielina en una rata control y una rata después de una hipoxisquemia, 7 días después de una hipoxisquemia. Este es un trabajo del que vamos a hablar más veces y que realmente elegante y que realiza como cabeza de lista María Ceprián. Hablaremos más de esto después. ¿Por qué es importante esto? Porque, claro, en cierta medida, estas secuelas que aparecen después de la hipoxisquemia entrarían dentro de lo que es una enfermedad desmielinizante. De hecho, se puede ver aquí, este es un trabajo que hacemos en colaboración con el grupo del profesor Pedro Grandes en la Universidad del País Vasco. Se puede ver cómo, si estos son los axones con la mielina en un animal normal, en un animal después de una hipoxisquemia, un mes después de una hipoxisquemia prácticamente no hay mielina. Y esto es lo que va a hacer, o va a ser una parte muy importante, de que se produzcan las secuelas invalidantes a largo plazo. Además, como digo, estas secuelas se pueden ver perfectamente, y para rebajar un poco la tensión voy a presentarlo en animales y no en humanos,
podemos ver que una rata que a los 7 días de vida, cuando su cerebro es como el de un recién nacido, un mes después tiene problemas de coordinación, se cae antes del rotarroz, tiene problemas de paresia, como se puede ver cuando se ponen de pie dentro de un cilindro, y tienen problemas cognitivos, tienen alteraciones en la memoria, como se puede ver en el test de reconocimiento de objetos. Así que hay secuelas motoras y cognitivas que pueden durar para toda la vida y que son perfectamente reproducibles en cualquier modelo experimental. Bueno, pues si todo esto no fuera suficiente, tenemos un problema adicional cuando hablamos de un recién nacido, y es que no nos vale cualquier tratamiento, porque un tratamiento que tengamos que poner en un recién nacido no solo debe ser inocuo en el momento en que uno lo pone, sino que además debemos saber que sea inocuo a largo plazo, dicho de otro modo, que no interfiera el desarrollo normal. Y eso lamentablemente ha ocurrido con muchos tratamientos que, por ejemplo, los inhibidores de los receptores de NMDA, que serían utilísimos para evitar la citotoxicidad, pues evitan la citotoxicidad, pero inducen apoptosis, con lo cual reducen un poco el daño de forma aguda, pero sin embargo prolongan o agravan el daño crónico. Otro elemento importante es que tenemos que utilizar un fármaco que se pueda utilizar por vía parenteral. Y esto ha sido uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en su día cuando queríamos utilizar cannabinoides, que son lípidos y por tanto no se pueden administrar de forma fácil por vía intravenosa. Pero darlo por vía oral o por vía inhalada, como se puede hacer en adultos, en el recién nacido después de un daño sobrevenido, es prácticamente imposible porque su intestino no funciona y puede dar lugar a grandes complicaciones. Pero y lo que es más importante, como hemos visto en el esquema inicial, todos los factores están tan interrelacionados que o actuamos sobre todos a la vez, o si no, esto es como intentar evitar la fuga de una manguera que tiene muchos agujeros. Taparemos uno y saldrá por otro. O tapamos todos los agujeros a la vez, o si no, el agua seguirá escapándose. Pues bien, después de mucho intentarlo, surgió algo que tenemos ahora mismo en nuestras manos, que es la hipotermia terapéutica. Esta es una foto de la unidad en la que yo trabajo, y esto es un recién nacido que está en hipotermia. Se puede ver más o menos cómo este aparato pone 33,4. Esta es la temperatura a la que tenemos al recién nacido. Lo tenemos enfriado y bueno, rodeado de aparatos que hay que intentar recordar un poco porque, como luego veremos, vamos a presentar otra imagen que se parece mucho a esta. Pues bien, la hipotermia efectivamente es multifactorial, actúa sobre varios de esos elementos, se puede dar, no hay que darlo por bien ni nada porque simplemente poner al niño en frío y se ha visto que no tiene efectos a largo plazo. Pero el problema es que hay un 46% de los niños, casi la mitad de los niños a los que se les pone en hipotermia no se benefician de ella. Y además, en los países que tienen unos niveles socioeconómicos muy bajos o en niños que sean muy prematuros, ese también es un niño de nuestra unidad, no vale tampoco. Lo cual hace o nos mantiene en el trabajo algunos cuantos, porque necesitamos encontrar algo que o bien sustituya o idealmente colabore con la hipotermia para mejorar estas cifras y que el número de niños que se vean beneficiados sea mayor. Bueno, pues uno de estos son los cannabinoides. Muchos de los que hay aquí ya saben de qué va esto, pero vamos a hacer un repaso muy rápido de qué son los cannabinoides, empezando por recordar que es o forman parte de un sistema fisiológico corporal propio, que es el sistema cannabinoide endógeno, que tiene una serie de elementos o ligandos, los más importantes, la anandamida y el 2-AG, tienen una maquinaria de producción y de degradación y unos receptores específicos a los que unirse, el más importante en el sistema nervioso, el CB1, aunque el CB2 pues, también tiene su papel y su importancia. La función de los cannabinoides son las que explican por qué son o tienen tanta importancia a la hora de manejar o afrontar enfermedades neurológicas. Los cannabinoides, los endocannabinoides, son los que se encargan ni más ni menos que del control o la modulación de la transmisión sináptica. Cuando hay una transmisión sináptica, el calcio entra en la neurona presináptica, se libera el neurotransmisor, este abre canales de calcio también en la posináptica y este calcio activa una serie de enzimas, entre ellas la que va a sintetizar el cannabinoide. Y este cannabinoide, viajando de forma retrógrada, todo esto es muy simplificado porque luego es mucho más complejo, pero para entendernos, se une a su receptor, que está también presináptico, y cierra el canal de calcio. De tal manera que modula la transmisión sináptica. Ya uno cuando ve esto, si aquí donde pone NT, neurotransmisor, pone glutamato, ya empieza uno a tener ilusión por estas sustancias,
porque son unas sustancias que no es que inhiban el receptor de NMDA, es que impiden la liberación del glutamato, al menos en teoría. Pero no solo eso. Bueno, estas son sus funciones, digamos, fisiológicas, participar por la modulación de la presión sináptica en una serie de funciones. Bueno, como digo, no solo puede teóricamente reducir o modular la liberación de glutamato, sino que también reducen la activación de la neosintasa, tanto la neuronal como la inducible. El óxido nítrico producido en grandes cantidades es lo que más va a incrementar el estrés oxidativo después de un episodio hipoxico-isquémico, con lo cual controlar la producción de óxido nítrico es absolutamente crucial. Además, también inhiben la liberación de citoquinas, la producción y liberación por la microglía, protegen los astrocitos, que son los garantes de la regeneración en el cerebro, son en muchas ocasiones vasodilatadores y por su propia característica, su propia característica molecular, su propia molécula, son antioxidantes. Con lo cual ya vemos que actúan sobre el estrés oxidativo, sobre la citotoxicidad y sobre la inflamación, lo cual les hace unos perfectos candidatos para ser unos buenos neuroprotectores. Pero además, sabemos en distintos paradigmas, ajenos o distintos a lo que es la hipoxiisquemia, que sabíamos que algunos cannabinoides, pueden proteger a los astrocitos frente a daños, por ejemplo, citotóxicos, pueden ser remilinizantes, activan o protegen a la oligodendroglía en algunas circunstancias, e incluso pueden estimular o proteger la proliferación. Con lo cual, teóricamente, los cannabinoides no solo serían neuroprotectores, sino que ayudarían a la neuroregeneración. Esto está aquí un poco representado. Los cannabinoides actuarían sobre la liberación de glutamato, sobre la producción de citoquinas, sobre el estrés oxidativo y, además, protegerían las células gliales. A favor de esto está un hecho que ha sido demostrado por bastante gente, incluidos nosotros. Estas son las concentraciones de endocannabinoides, anandamida, 2-AG, oleiletalonamina y palmitoiletanolamina, en el cerebro de un cerdito recién nacido, 6 horas después de una hipoxiisquemia. Y se puede ver cómo hay un importante aumento de la concentración de estas sustancias en el cerebro después de un episodio hipoxico-isquémico. Esto se ha reproducido en animales adultos, en ratas, en ratones, después de infartos, después de traumatismos. De forma constante vemos que hay un aumento de estos cannabinoides, lo cual hizo que Rafael Mechoulam, el padre de la cannabinología, ya hace muchos años propusiera que el sistema cannabinoide endógeno es nuestro sistema natural de protección frente al daño lipídico, especialmente el daño cerebral. Aparte de ser moduladores de la transmisión sináptica, serían como el sistema inmunitario que nos está protegiendo frente a las agresiones de virus y bacterias. El sistema cannabinoide endógeno nos protegería frente al daño que se puede producir sobre un sistema lipídico tan importante como es el cerebro. Bueno, eso espoleó el estudio de los cannabinoides como neuroprotectores, porque sería como intentar luchar contra las infecciones estimulando el propio sistema inmunitario. Aquí sería intentar activar o potenciar un sistema propio que puede luchar contra el daño cerebral. Nosotros empezamos o nos unimos a ese carro y empezamos unos trabajos que, como digo, realizamos aquí en el Departamento de Farmacología con el profesor Liza Soay y la profesora Moro, y estaba el profesor Liza también entonces por ahí. Hicimos un estudio, primero in vitro y luego in vivo, con un cannabinoide, el WIN55212, que actúa sobre receptores CB1 y sobre receptores CB2. Esto, digamos que el paradigma es que la neuroprotección de los cannabinoides tiene mucho que ver en eso de inhibir la liberación de neurotransmisores y controlar un poco la citotoxicidad y todo eso. Tiene mucho que ver, o estaba así descrito, con los receptores CB1, mientras que los receptores CB2 sería la vía más importante para la promoción del efecto antiinflamatorio. Con lo cual, utilizando una sustancia que actuase sobre los dos, conseguiríamos un efecto perfecto. Y, de hecho, como digo, en modelos in vitro y in vivo vimos que efectivamente esta sustancia era neuroprotectora. Y, además, promovía la supervivencia, de las neuronas y de la célula glial, era remilinizante, etcétera, etcétera. Pero el jarro de agua fría vino cuando empezaron a aparecer los primeros estudios sobre que, igual que pasaba con la inhibición de los receptores de NMDA, la activación, la sobreactivación
de los receptores CB1 en el cerebro en desarrollo, que tiene aquí un punto importante, el cerebro en desarrollo es el del recién nacido, pero también es el del adolescente. La sobreactivación de los receptores CB1 en el cerebro en desarrollo, no solo en el recién nacido, puede ser realmente deleteria. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo administrando THC a unas células, a unos cerebros, el cerebro del adulto prácticamente no le hace nada, mientras que desaparecen prácticamente las células por apoptosis cuando se ha expuesto a esa misma cantidad de THC proporcionalmente a un cerebro inmaduro. De tal manera que el hecho de que además no estuviera muy claro que en muchas ocasiones la respuesta clínica a un agonista de CB1 como el THC pudiera ser buena o pudiera ser mala, y el hecho además de que hay cada vez más evidentes efectos secundarios a largo plazo, o puede haberlos, en los niños tratados con esto, hizo que el pensar en tratar un recién nacido con un daño hipoxico isquémico con un agonista CB1 fuera realmente peligroso. Y esto es lo que nos llevó a ocuparnos o a intentar ver qué podíamos hacer con el cannabidiol, un cannabinoide. Algunos le ponen comillas a lo de cannabinoide porque proviene de la planta del cannabis, pero no tiene, al menos reconocida, una actividad de ligando de receptores de cannabinoides, ni de CB1 ni de CB2. Lo del CB2 en el cerebro inmaduro tiene algo más de chicha, pero digamos en general que desde luego no se une a receptores CB1, no tiene efecto psicoactivo, por tanto, y además cuando uno empezaba a mirar veía que por su molécula es antioxidante, es, como ahora veremos, un agonista PPAR gamma, con lo cual es un buen antiinflamatorio, además modula la activación o la expresión de enzimas importantes como la neosintasa o la COX, reduce la liberación de glutamato, no estaba muy claro por qué, ahora parece que cada vez puede estar un poco más, pero todavía no está absolutamente claro por qué, podía tener algún efecto, según algunos estudios, proliferante, de estabilización mitocondrial, y tiene alguna serie de características que desde un punto de vista clínico, pensando en un niño con una hipoxisquemia, el ser anticonvulsivante y el ser antiolítico podía ser muy importante. Además, había algunos estudios ya en animales adultos que indicaban que pudiera ser neuroprotector, con lo cual pues empezamos a estudiar si este cannabinoide no psicoactivo podía tener algún efecto. Como digo, todas estas características le convierten teóricamente en un agente ideal para ser neuroprotector, porque aparte de reducir la liberación, la entrada de calcio y, por tanto, la liberación de neurotransmisores, por esa vía lo hace también por vía indirecta, activando receptores como el de serotonina o el de adenosina, agonista PPAR gamma e inhibidor de varias quinasas, con lo cual tienen un potente efecto antiinflamatorio. Su efecto anticonvulsivante, en parte, está porque es un agonista de receptores de glicina. Bueno, evidentemente, todo esto le convierte, como digo, en un candidato ideal. Pues nosotros, utilizando primero ese modelo in vitro del que hemos hablado, aquí sus siglas en inglés, privación de oxígeno y glucosa, en unas secciones de cerebro de ratón recién nacido, con este modelo vimos que cuando iniciamos este daño había una importante muerte celular, como se veía por este gran aumento de la LDH liberada al medio, junto con una activación importante de las vías de apoptosis, por también el aumento de la concentración de caspasa. Y se puede ver cómo la administración, de cannabidiol, hacer esto en presencia de cannabidiol, tenía un efecto neuroprotector muy potente, reduciendo tanto la muerte como la inducción de apoptosis. Viendo in vitro que esto era eficaz, pues nos pasamos a lo que es más nuestro campo, que es la investigación translacional. Y esto, pues como se puede ver, se parece bastante a esa foto que he presentado antes de nuestra unidad, la del clínico. Aquí tenemos a un cerdito y tenemos un quirófano convertido en una unidad de cuidados cerdiles intensivos con su respirador, con sus monitores, de función cerebral para hacer electroencefalografía, bombas de... En fin, estamos reproduciendo, y puedo decirlo con muy alto, casi al 100% lo que ocurre realmente en una unidad de cuidados intensivos con un recién nacido. Este es el gran poder que tiene este modelo tan translacional. La gran debilidad es que esto nos permite hacer un experimento a la semana. Con lo cual, en cuanto a un referí nos dice, hagan ustedes unos cuantos experimentos más, todos lloramos como magdalenas, porque significan 3 o 4 meses más de experimentos para poder tener una N mínimamente decente. Estos trabajos empezaron en el Hospital de Cruces, se continuaron en el Puerta de Hierro y los estamos continuando ahora en el Hospital Clínico. Pues bien, aquí también vimos, a nivel histológico, que el cannabidiol era eficaz.
¿Qué hacíamos? Hacíamos un daño hipoxicoisquémico, clampamos ambas carótidas para que no haya flujo y reducimos el oxígeno que está recibiendo el cerdito para que haya una hipoxia isquemia, y media hora después de haber provocado eso, es decir, imitando lo que ocurre en la clínica, el tratamiento a posteriori, administrábamos cannabidiol. Y lo que veíamos es que 6-7 horas después había un claro daño histológico en las neuronas y en los astrocitos, y que la administración de cannabidiol prevenía casi al 100% el daño histológico y recuperaba los astrocitos. Es decir, que era neuroprotector y glioprotector. Desde un punto de vista bioquímico, este cociente, lactato en acetilaspartato, es un cociente muy bien validado, que correlaciona muy bien con el daño bioquímico e histológico que se produce en el cerebro. Se puede ver el gran aumento que hay apenas 6 horas después de la hipoxia isquémica en el cerdito, y cómo el tratamiento post-insulto con cannabidiol normaliza absolutamente esto. Es decir, prácticamente previene al 100% el daño. Si nos vamos más con este carácter traslacional a algo clínico, podemos ver cómo cuando estamos haciendo un electroencefalograma al cerdito, la amplitud del electroencefalograma, la cuantificación de la actividad cerebral, prácticamente se queda a cero. Al principio esto es un mecanismo de defensa del cerebro, apagamos todas las luces para ahorrar energía, pero cuando ya van pasando las horas, el problema es que ya no podemos encender la luz porque literalmente se han fundido los plomos. Pues bien, el cannabidiol evita esta fundición de los plomos y poco a poco se va recuperando la actividad eléctrica en apenas 6 horas. Aquí se puede ver, este es el registro del electroencefalograma de un cerdito normal. Aquí podemos ver cómo se queda prácticamente plano el electroencefalograma del cerdito con hipoxia isquémica. Y aquí vemos cómo un animal que estaba con un electro prácticamente plano después de la hipoxia isquémica, administramos cannabidiol y 6 horas después tiene un electroencefalograma muy parecido al de un cerdito sano. Esto era muy importante, pero estábamos hablando apenas de 6 horas. Con lo cual tuvimos que avanzar hacia algo un poquito más clínico. Y en este caso lo que hacíamos era provocar la hipoxia isquémica en el cerdito, pero dejarle recuperarse para estarle explorando durante 3 días. Se puede uno preguntar, ¿y por qué solo 3 días? Pues porque ya no aguantábamos más. Porque resulta que tenemos que mantener al cerdito estabulado, dándole de comer cada 3 horas leche, y entonces realmente no se podía aguantar mucho más de 3 o 4 días. Pero realmente fue suficiente, porque aquí lo que podíamos hacer era diariamente hacerle un electroencefalograma, pero también hacer una exploración neurológica, de tal manera que podíamos dar un dato clínico sobre lo que estaba ocurriendo. Y es que el cerdito tiene una característica, y es que es un animal tremendamente inteligente y es un animal tremendamente sociable. Con lo cual, podemos ver muchas cosas de interacción social y muchas cosas de su actividad o su manejo, por decirlo así, intelectual. Y como buen mamífero, soporta muy mal la inmovilización. Es un estrés que si la rata lo tiene, y probablemente muchos de los de aquí conocen esos mecanismos de inducción de estrés, que es inmovilizar a una rata, cuando inmovilizas a un cerdo también sufre estrés. Pues bien, nosotros inmovilizábamos al cerdito para hacerle el electroencefalograma y teníamos además un sistema perfecto de cuantificar ese estrés, que era, mientras hacíamos el electroencefalograma, cuánto tiempo tardaba el cerdito en calmarse durante los 10 minutos. Algunos no tardaban, no llegaban a calmarse nunca, y otros, como ahora veremos, se calmaban casi inmediatamente. Y además podemos ver cómo come, cómo interacciona con el medio y cómo interacciona con nosotros. Pues bien, utilizando este sistema, vimos, en cuanto al electroencefalograma, que esa recuperación que habíamos visto antes en apenas 6 horas era sostenida en el tiempo y que incluso progresaba en los días siguientes. Cuando hacíamos este estudio neuroconductual, podíamos ver cómo los cerditos con hipoxia isquémica quedaban con secuelas, por decirlo así, que quedaban revertidas al 100% en los animales tratados con cannabidiol. Y además, lo que veíamos es que esta ansiedad, esta hiperexcitabilidad que veíamos en los cerditos, que según pasaban los días cada vez toleraban peor la inmovilización, los animales tratados con cannabidiol prácticamente se quedaban dormidos según los cogías. El efecto ansiolítico del cannabidiol era realmente potente y, como podemos ver también, su interacción no solo con el medio sino con el examinador, su sociabilidad quedaba perfectamente respetada con el tratamiento con el cannabidiol. Además, vimos también que tenía un efecto anticonvulsivante, perdón, se puede ver aquí. A las 72 horas ningún cerdito tratado con cannabidiol convulsionaba, mientras que más de la mitad de los otros sí convulsionaba. Pero, evidentemente, estos son 3 días. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa con esas secuelas invalidantes permanentes?
Pues ahí lo que utilizamos fue un modelo en rata, porque la rata tiene la ventaja de que en un mes es adulta, con lo cual en un periodo de tiempo mucho más asequible podemos ver qué está pasando cuando se llega a la edad adulta. Pues bien, lo que vimos es que la lesión que veíamos en la resonancia magnética, la lesión que se producía en el cerebro, se reducía de alguna manera, pero sobre todo y lo más importante es que estas secuelas que habíamos visto en la coordinación, en la hemiparesia, en la unilateralidad y en los trastornos cognitivos, se prevenían al 100% con el cannabidiol. Y esto lo que indica es que después de la hipoxisquemia, cuando la rata era recién nacida, le dábamos una dosis de cannabidiol después de la hipoxisquemia y solamente con eso, no era un tratamiento continuado, no estábamos semanas, días o semanas tratándole, sino que solo el tratamiento con cannabidiol justo después de la hipoxisquemia conseguía evitar el daño cerebral y que ese efecto beneficioso se mantuviera ya, digamos que, ad eternum. Cuando uno está haciendo un modelo traslacional tiene que ver los efectos secundarios. Pues no hemos conseguido encontrar ningún efecto secundario. Es más, en los cerditos incluso hemos visto efectos beneficiosos extracerebrales sobre pulmón, sobre el sistema circulatorio, lo cual, bueno, abre una serie de perspectivas que son también muy interesantes. Otro problema que tenemos los clínicos. Ahora habla el clínico. Porque esto prácticamente ningún reviewer lo ha entendido y entonces lo hemos publicado en una revista, pero que no es una revista de altísimo impacto porque a nadie le parecía relevante lo que estábamos contando. Ahora lo voy a contar aquí y a lo mejor sí convenzo de que es bastante más relevante. Cuando nosotros hacemos un modelo experimental, hacemos la hipoxisquemia, media hora después de la hipoxisquemia damos el medicamento, ningún problema, perfecto. Pero cuando yo estoy en el hospital y viene un recién nacido y nace un recién nacido con una asfixia, en primer lugar no sé cuándo ha empezado a asfixiarse. Sé cuándo ha nacido, pero igual se lleva asfixiando 10 horas dentro de su madre. Pero además, yo estoy en un hospital, el clínico, en el que podemos atender cualquier recién nacido, pero si nace en un hospital pequeñito, a ese niño no le pueden atender y lo tienen que derivar. Y a lo mejor tarda unas horas en llegar a mi hospital. Con lo cual yo no puedo empezar ningún tratamiento hasta no sé cuántas horas después. La hipotermia, la que utilizamos ahora en todos los niños, sabemos que no vale si la empezamos a utilizar más de 6 horas después de la hipoxisquemia. Pues bien, quisimos ver cuánto tiempo podíamos esperar hasta empezar el tratamiento con cannabidiol y que siguiéramos siendo eficaces. Y lo que vimos en un modelo en ratón es que entre 18 y 24 horas. Nuestra ventana terapéutica era más de 3 veces superior a la del estándar de tratamiento. Pues a nadie le parece muy relevante, a los clínicos sí no lo parece. Nos da muchísimo más tiempo para poder empezar un tratamiento con cannabidiol, aparte del hecho de que en cualquier sitio se le podría dar cannabidiol, porque al fin de cuentas sería un medicamento. Pero pensando en que no sabemos cuánto tiempo lleva un niño asfixiándose, nos daría muchísimo más tiempo para ello. Esto lo demostramos tanto en términos de daño en la resonancia magnética como la alteración de la histológica, modulación de la sobreactivación de microglía, etcétera. ¿Y qué pasa entonces con la hipotermia? Bueno, pues que cuando damos hipotermia y cannabidiol a la vez, se potencian. Y esto lo vimos en cerditos a corto plazo, lo tenemos aquí como se puede ver, ya lo tenemos publicado, vemos cómo a nivel histológico, a nivel de estrés oxidativo, de neuroinflamación, de apoptosis, funcionan muy bien los dos, pero cuando los damos en conjunto funciona mucho mejor. El problema es que este estudio lo hicimos solo con 6 horas. Y siempre nos dicen, bueno, 6 horas es muy poco tiempo. A un recién nacido le tenemos en hipotermia por lo menos 2 días o por lo menos 3. ¿Qué pasaría si estuviéramos tanto tiempo? Pues es lo que estamos haciendo ahora. Este es un modelo en cerditos también, en el que mantenemos al cerdito en ese cuidado intensivo que hemos visto durante 3 días. Algunos con hipotermia, otros con cannabidiol y otros con las dos cosas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que en este caso el modelo es tan reproductivo, reproduce también lo que ocurre de verdad, que ni la hipotermia sola ni el cannabidiol solo son capaces realmente de reducir el daño. Pero cuando los juntamos, incluso en un modelo tan severo, vemos cómo la actividad cerebral, la apoptosis, el daño bioquímico, la citotoxicidad, todo eso está claramente reducido cuando damos en conjunto cannabidiol e hipotermia. Esto todavía está por terminar, pero nos abre una esperanza bastante importante para poder utilizar el cannabidiol junto con la hipotermia en el tratamiento de estos niños. Hay un elemento o hay un aspecto muy, muy interesante, que es un trabajo, como decía antes, que ha sido desarrollado de forma elegantísima por María Ceprián, que es el efecto
del cannabidiol sobre los oligodendrocitos. Hemos visto antes que esa alteración de la mielinización es un gran inconveniente, un gran peligro para lo que puede ocurrir después. Pues bien, lo que hemos visto, y como veo ya que me voy pasando de tiempo, vamos a resumir muy rápidamente qué es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que tanto en la sustancia blanca, pero sobre todo en la corteza, cuando analizamos precursores oligodendrogliales, oligodendrocitos inmaduros, oligodendrocitos maduros, hemos comprobado una cosa que está muy bien descrita y que es muy interesante, y es que se produce en los días subsiguientes al daño hipoisquémico un acúmulo de precursores oligodendrogliales en el cerebro. Esos precursores proliferan y se acumulan, lo cual uno diría que bien, porque esos luego van a producir mielina. Pero no. El problema, como se puede ver en estos animales que son los vehículos, es que cuando llegamos unas semanas después, realmente las células maduras son muy pocas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es que estos precursores no han podido madurar hacia oligodendrocitos maduros, con lo cual no aparecen oligodendrocitos y, sin embargo, se quedan estancados, atascados en esa fase de su desarrollo. El que haya muchos precursores no nos vale para nada, porque los que van a sintetizar la mielina son los oligodendrocitos maduros. Sin embargo, cuando veíamos animales tratados con cannabidiol, había también ese acúmulo, pero muchos de esos precursores sí eran capaces de madurar o de progresar hacia oligodendrocito maduro, de tal manera que su densidad era prácticamente la misma que en los animales controles, lo cual sugería que se produciría más mielina, como se puede ver en estas cifras de aquí. El cociente mielina GSTPI, es decir, la cantidad de mielina por célula, estaba claramente reducida en los animales tratados con vehículo y, sin embargo, estaba respetada en los animales tratados con cannabidiol. Una vez más, una dosis de cannabidiol después de la hipoxisquemia, siendo recién nacidos, y estamos viendo qué pasa cuando esta rata se ha hecho adulta. Más bonito todavía con microscopía electrónica. Cápsula externa, cuerpo calloso, corteza, podemos ver, como hemos visto antes, cómo los axones en los animales tratados con vehículos son menos y con una vaina de mielina mucho más delgada. Los animales tratados con cannabidiol tienen prácticamente el mismo número de axones y, sobre todo, un grosor de vaina de mielina prácticamente igual, tanto, como digo, en la sustancia blanca como en la corteza. De tal manera que la sugerencia, lo que nos sugieren estos datos, es que el cannabidiol está protegiendo la maduración de los oligodendrocitos y, por tanto, mucha de esa recuperación funcional que hemos visto en los animales tiene mucho que ver con la prevención o la preservación de la mielinización. Y unas pequeñas datos sobre el otro gran daño sobrevenido relacionado con la hipoxisquemia, que es el stroke o el infarto arterial isquémico. Pues aquí, la misma María Ceprián, que es, como se puede ver, la única que trabaja en el grupo, porque lo hace todo ella, pues se tuvo que ir a Estados Unidos a aprender un modelo que prácticamente no se hace en casi ningún sitio y que es un modelo realmente muy complicado y que ya está consiguiendo que aprenda mucha más gente de nuestro grupo para poder prolongar este tipo de investigación. En este modelo, que es el famoso MKO de toda la vida de Dios, es decir, meter una ocluder dentro de la carótida para ocluir la arteria cerebral media, esto está muy bien y es muy fácil, salvo cuando uno ve que el tamaño del animal en el que hay que hacerlo es este. Entonces ya deja de ser tan fácil y empieza a ser realmente algo muy complicado de hacer. Pero produce un daño muy reproducible que podemos estudiar y que además es bastante parecido en cuanto a su clínica a lo que ocurre en el niño que sufre un infarto cerebral. Hay que decir, de paso, que el infarto cerebral en el recién nacido es casi más frecuente, su incidencia es casi mayor que en los adultos. Lo que pasa es que, una vez más, como son recién nacidos, nadie les hace caso. Pero hay, porcentualmente, para el nivel de población, casi más infarto cerebral agudo en la época neonatal que en la época de los adultos. Pues bien, pues con este modelo lo que se vio es que, para poner solamente los datos a largo plazo, que las alteraciones neuroconductuales, por ejemplo, problemas de coordinación al pasar un puente, la hemiparesia, las alteraciones sensoriomotoras, estaban revertidas con el tratamiento de cannabidiol y esto tenía que ver con la protección de las neuronas, con la protección de los astrocitos, la disminución o prevención de la gliosis y, sobre todo, la modulación de la actividad de la microglía, es decir, de la neuroinflamación. Así que también en este modelo, en el modelo de infarto cerebral, se produce este efecto neuroprotector.
¿Y por qué hace esto el cannabidiol? Pues el cannabidiol actúa sobre los tres elementos de la tríada mortal. Reduce la citotoxicidad, en el modelo in vitro se puede ver cómo hay una prevención casi absoluta de la liberación de glutamato, que se puede ver también in vivo. En los cerditos, cuando hacemos esta espectroscopía y para ver la cantidad de glutamato que hay en el cerebro, vemos que este aumento del glutamato está prevenido al 100% por el cannabidiol. Es decir, es un potentísimo anti-excitotóxico. También es un perfecto antioxidante. Se puede ver, por ejemplo, cómo el consumo de factores o de sustancias antioxidantes como el glutatión, este consumo está prevenido por el cannabidiol. Esto es un efecto antioxidante indirecto, pero viendo el efecto directo, con el Oxyblot podemos ver también que es un potentísimo antioxidante. Y, por supuesto, es un muy potente antiinflamatorio. Se puede ver cómo en el modelo in vitro incluso era menor la liberación de citoquinas que en las secciones cerebrales no sometidas a privación de oxígeno y glucosa. Simplemente manipular esas secciones provocaba un daño inflamatorio, el cannabidiol era capaz incluso de revertir ese propio daño inflamatorio, e in vivo también podemos ver cómo en los cerditos y en ratas la liberación de citoquinas, interleuquina 1 o TNF-alfa, aquí en cerditos, aquí en ratas, está evitada al 100% por el tratamiento con cannabidiol. Así que antioxidante, anticitotóxico, antiinflamatorio. Lo que ha introducido cierto misterio en nuestros datos es que tanto in vitro como in vivo, cuando administrábamos un bloqueante de receptores CB2 aquí o aquí, se revierte el efecto beneficioso del cannabidiol. El efecto neuroprotector, tanto in vitro como in vivo, se revierte absolutamente al 100% cuando se da un antagonista de receptores CB2. Pero, sin embargo, se dice siempre, no es agonista de los receptores, no puede ser por agonismo de los receptores. Bueno, hay dos opciones. Una, que en el cerebro inmaduro sí lo fuera. La otra, que es en la que estamos más, tiene que ver con que cuando nosotros en este modelo en cerdito administrábamos un antagonista de receptores de serotonina, de los receptores 5HT1A, también se revertía el efecto del cannabidiol y además se revertía exactamente igual, como se pueden ver en estas cuatro gráficas, que cuando administrábamos el antagonista de receptores CB2. ¿Por qué un antagonista de receptores de 5HT1A hace lo mismo que un antagonista de receptores CB2? Pues la única explicación es porque haya un heterómero, que realmente el receptor CB2 y el 5HT1A estén unidos y que el cannabidiol, actuando sobre el 5HT1A, ahí sí que no hay ninguna discusión, el cannabidiol es un agonista de receptores 5HT1A, a través de la activación del uno, activaría el otro. Hasta ahora lo que tenemos demostrado es que, desde luego, al menos pegados físicamente pueden estar. Este es un estudio que se llama de Brett, que hizo el grupo del profesor Rafael Franco, de la Universidad de Barcelona. Este Brett lo que nos indica con esta gráfica es que hay una unión física entre los dos receptores. Estamos ahora haciendo una serie de experimentos para poder demostrar que esa unión, además, es funcional. Así que, el resumen, pues que para este daño sobrevenido, de origen hipoxicoisquémico, un cannabinoide no psicoactivo como el cannabidiol es eficaz, lo hemos demostrado histológicamente, bioquímicamente y clínicamente, a corto y a largo plazo. Esto es muy importante, el que actúe sobre o lo haga en diferentes especies, en rata, en ratón, en cerdito. Para poder pasar a la clínica un fármaco hay que demostrar que es eficaz en al menos tres especies animales diferentes y que de una de ellas no sea un roedor. ¿Por qué? Porque hay cosas que a la rata les puede venir bien, pero no a nadie más, y eso pues, está muy bien para las ratas, pero no para el resto. En cambio, si es eficaz en ratón, en rata y en cerdo, es mucho más probable que también lo sea en humanos. Protege neuronas y astrocitos, es multifactorial, actúa sobre todos los elementos esos, no tiene efectos secundarios, no tiene efecto psicoactivo, tiene una ventana terapéutica muy prolongada y, sobre todo y muy importante, es sinérgico, no solo aditivo ya, es sinérgico cuando se da con la hipotermia, al menos en lo que hemos visto hasta ahora en los cerditos. Este efecto ansiolítico tiene una particularidad ya muy personal. Un recién nacido en hipotermia tiene que ser sedado, porque para cualquiera de los que está aquí presente, el tener frío es algo muy desagradable. Para el recién nacido es exactamente igual de desagradable. Y tenerla a 33,5 grados centígrados, que es muy frío, es muy desagradable. El poder darle a la vez de una neuroprotección algo que le vaya a calmar un poco ese,
esa ansiedad o ese estrés de estar en el frío es realmente un valor añadido que hace, en cierta medida, único el cannabidiol para el tratamiento. Y aquí, pues nada, toda la gente, el grupo, nos faltan las nuevas incorporaciones, es decir, que nos falta hacer la foto del grupo nuevo, aunque ya están aquí descritos, no están todavía en la foto, los dos colaboradores más importantes que tenemos en Bilbao y toda la gente con la que estamos colaborando, un grupo tan pequeño y tan necesitado como el nuestro. Muchas gracias. Nosotros no, porque nosotros no trabajamos más que con el modelo agudo y en recién nacidos. Quizás hay gente en la sala que podría explicarlo mejor, porque sí que ha hecho cosas con cannabidiol en enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que en general funciona bastante bien, pero al menos mi percepción personal es que yo creo que funciona mejor en el daño agudo nuestro que a lo mejor lo que está funcionando en el daño crónico, ¿no? Tal vez. Porque quizás también el problema del daño crónico es que ya hay muchas cosas que están muy instauradas. La suerte que tenemos nosotros es que el cerebro neonatal es muy plástico y quizás una de las grandes herramientas del cannabidiol es que, como preserva, por decirlo así, el medio ambiente, va a favorecer que los mecanismos naturales de recuperación tengan lugar, cuando todavía hay tiempo para ello. Un placer escucharte, como siempre. Muy novedoso para ti. Yo, mi pregunta es en relación al receptor 5-HT1A, porque es evidente que alguna función tiene que tener en todo esto, ¿no? Porque si el hecho de antagonizarlo revierte los efectos que produce el CBD, te quería preguntar si hay algo en relación a daño isquémico hipóxico y receptores de serotonina o algún agonista de serotonina, o y si habéis pensado utilizar algún agonista también para ver si hay alguna, pues, algún efecto parecido al que podría hacer el CBD. Sí, hay algo en adultos. O sea, hay un grupo japonés del profesor Fujiwara que han hecho varias cosas. Bueno, hicieron, porque luego lo han dejado, lamentablemente, porque eran unos resultados muy interesantes. Ellos hacían stroke en ratón adulto. Y ellos vieron también que el antagonismo del 5-HT1A revertía el efecto neuroprotector. Ellos le dan dos explicaciones. Una, un efecto vascular. Digamos que el cannabidiol, a través de la activación de los receptores 5-HT1A, provoca una vasodilatación. Eso es uno de los efectos secundarios que puede tener el cannabidiol, que puede provocar algo de hipotensión si se administra muy deprisa por esta vía, pero mejora el flujo cerebral. La ventaja que tiene el cannabidiol es que cualquier cosa que aumente el flujo cerebral en una hipoxisquemia, después de una hipoxisquemia, va a aumentar el daño, porque aumenta el estrés oxidativo y aumenta la inflamación. Pero aquí lo llevamos incluido. Aumentamos el flujo y además somos antioxidantes y antiinflamatorio, con lo cual es prácticamente perfecto. Nosotros tenemos datos indirectos de que eso pudiera ser así, de que pudiera ser una cuestión de mejorar el flujo. Pero hay otra cosa muy interesante, que es que parece que la activación de receptores del 5-HT1A modula la liberación de algunas sustancias, algunos factores de transcripción y moléculas intermedias que pueden provocar un aumento de inflamación local y a distancia, y que por vía de la activación de 5-HT1A se modularía la liberación de estas sustancias. Sí, estaríamos interesados, lo que pasa es que, claro, no damos para todo, pero sí que es una cosa que tendríamos que hacer, comparar con el 8-hidroxi-DPAT, por ejemplo, que es un agonista muy bueno y que nos permitiría comparar, sí. Muchas ideas muy buenas, si no hay detrás una industria que sea capaz de llevarlo a registrar y darle una forma de medicamento que se pueda
administrar de manera arreglada a nivel internacional, pues muchas ideas se quedan ahí a mitad del camino. ¿Cómo está el tema del cannabidiol? Bueno, nosotros sí, de hecho tenemos una, casi diría que hemos vendido nuestro alma a una empresa farmacéutica, porque es la que nos ha estado financiando, o sobre todo la parte del capítulo de recursos humanos, porque nosotros nos dan fiches, pero no nos dan dinero para investigar, para contratar gente, para hacerlo. Entonces, hay una empresa farmacéutica, GW, o GW, que es la primera que ha empezado a comercializar cannabinoides para uso terapéutico. Con ellos hemos hecho casi toda la investigación translacional, la estamos haciendo en conjunto con ellos. Hemos puesto a punto para ellos una formulación para uso intravenoso, a base de jabones y unas cosas así, con lo cual ya sabemos que es segura. La FDA americana no está tan segura y entonces nos paró el ensayo clínico que iba a empezar ya para demostrar que ese vehículo que utilizábamos era seguro. Pero vamos, en resumen, hay una industria detrás, hay una industria que quiere hacer un ensayo clínico, que está organizando un ensayo clínico que probablemente empiece a finales de año, tan interesada y tan potente que ya nos vamos quedando un poco marginales en el tema. Pero sí, o sea, ya lo tenemos a punto para poderlo utilizar tanto desde un punto de vista farmacéutico, digamos, como para poder hacer ese ensayo clínico y que además, como digo, si tenemos suerte, igual lo podemos empezar ya a final de año. Muy bien, pues tenemos unas preguntas, acabamos puntuales a la una, o sea que muchísimas gracias a todos por la asistencia.